Es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena designadas. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. Creo que me dice mi cat. Y dice, tío, no me digas gordo que tú... Marlene, ¿crees que eres inmune? Bueno, ¿se oye bien el juego? ¿Cómo te mordí? Debías estar donde no debías para encontrarte con un infectado en la zona. Vale, un segundito. El E3. Vamos para allá. Vamos a explorar porque creo que había aquí cosillas guays. ¿Cómo se cogían cosas? Con el triángulo, con el triángulo. Tío, no me acuerdo. Es que estos juegos no hay que perderle. ¿Estabas con Marlene cuando te mordieron? Pues... pues Paul tuvo el problema de que le hackearon el WhatsApp. Y hasta que se lo han devuelto, y bueno, por lo visto han estafado a amigos suyos. Entonces lo ha pasado mal, ha estado una semanilla regulera. Bueno, vamos a mejorar. ¿Qué hacemos? ¿Gastamos o lo dejamos más adelante? Velocidad de recarga. Cadencia. Venga, vamos a dejarlo. No, no voy a reparar nada. De todas maneras. Así. Vale, vamos a investigar un poco antes. Vale, esto era para agacharse, ¿no? Y lo de para escuchar era... ahí. Ah, sí era, vale, vale, ya está. Ya estoy, ya estoy. Bueno, vamos a ver. Hay algo por aquí. Es que al cambiar la fisonomía de Ellie, que aquí en el juego pues te la muestran como una muchacha frágil, una niña que está creciendo, pues te cambia bastantes cositas de la forma de ver la historia. Van a otro lado. A ponerte una muchacha que no es que sea fea, a ver, no es que la actriz sea fea, pero... tiene una cara extraña, la verdad que lo ves y piensas, dices, joder, quizá le pase algo. No tiene nada malo, ¿vale? Simplemente es diferente. Pues entonces te tienes que fijar en eso. Cosa que no te debería de ser, ¿no? En la serie, no... porque aquí si hubiesen puesto otro rostro, otra... eso tiene intención, todo eso es intencional. La estética en cualquier producción es intencional. Que tengo frío ya. O sea, no es lo mismo poner a un hombre o una mujer atractiva como protagonista. Que tiene la intención de eso, ¿no? De atraer la mirada o de buscar eso. Si pones a una persona que físicamente no es agradable a la vista, estás buscando precisamente eso. Ahora, hoy en día, como intentan educar a todo el mundo diciendo cómo tienes que pensar, cagar, mear, hacer el amor, a qué te tiene que gustar, hay un totalitarismo, o sea, es un ser soviético o nazi, o sea, es peor, porque por lo menos dentro de esa ideología tenía una escapatoria, ¿no? Dice, pues me gusta esto, déjame en paz. No, no, aquí es constantemente la revisión. No sabemos hasta dónde puede llegar. No vamos a dejar de hablar de estas cosas. ¿Eh? Que si no luego... venga, vamos a investigar aquí qué hay. Que no me acuerdo de nada, ¿eh? Ese jarrón tiene una pinta más bonita. ¡Ay, mierda! Perdón, lo siento. Tess.
Lo siento. Venga, no te separes. Qué sospechoso. Se la ha cargado la chiquilla, se la ha cargado la chiquilla. Cosa hecha. Este juego lo que mola, lo que más me encanta a mí es el tema de la exploración, ¿eh? Fíjate tú lo bueno que es el juego, que ha hecho que vuelva multimedia, que aún sea varita del videojuego, ¿eh? No os penséis que él se compra las cosas por tenerlas. Se lo ha comprado varias veces y está pensando en comprárselo también en PC, pero bueno. Qué loco. Tú fíjate, yo lo tengo en PlayStation 4 y no lo pienso jugar, ¿eh? O sea, no lo veo necesario, es redundante. O sea, a mí me impresiona más en PlayStation 3 que en PlayStation 4. La experiencia la tuve aquí y... Nada. Sí, cambia cosas a peor. Cambia el rostro de Ellie, que ya no se parece a Ellen Page, a petición de ella misma. No cambia nada. O sea, simplemente que lo que aquí es un hito de trabajo, de tecnología y de esfuerzo en PlayStation 3, en PlayStation 4 no es nada, simplemente que va más rápido y ya está, porque es un juego antiguo. Pero en PlayStation 3 es una maravilla técnica, PlayStation 4 es un maravilloso juego. Es la diferencia, pero no cambia nada. Nada, va peor, es lo que te comento, abuelo multimedia, va a peor. ¿Qué es este lugar? Porque además cambian el rostro de Ellen. Que por lo menos Ellen es más guapa que Elliot, ¿no? Y es más guapa que el cambio del rostro ese feo de que le ponen en PlayStation 2. Pero bueno, fíjate qué chulo. Es que además este juego te invita a ver los detallitos, como mola, como mola. A ver, ahí hay algo. Ahora. Y tampoco va constantemente a 60, ¿eh? Por lo que tengo entendido. Porque yo no lo he jugado. Lo he puesto, lo he visto y digo, bueno, pues prefiero en PlayStation 3. Que me asombra. Además, va muy bien, ¿eh? PlayStation 3 va muy bien, aparte de algún momento. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien? Bueno, por aquí no me he dejado nada. He hecho de menos al juego de equipo que estábamos jugando el otro día. Al que te dice. Aquí no hay nada. Bueno, sí. Cuidado con la cabeza. Oscure, pero ¿cómo se llama? Buscaré cómo llegar hasta ti. ¡Tess! ¡Corre! La parte es complicada, ¿eh? Es verdad, tenía el nombre de South Park todo, ¿eh? Vale, vamos despacito. Hasta aquí no llega. Creo que si le doy por detrás... Qué mal suena eso, ¿no? Creo que aquí... Hostia. Se ha dado la vuelta el cabriti. Hostia, viene para acá. Vete, no, para acá. Uy. Espérate, yo creo que esto irá mejor pasarlo sin matar, me parece, ¿no? Es que no me acuerdo.
Vale, vamos a intentar ir a la habitación esta que hay aquí al lado. Cállate, coño, que no me olvida. Ay, qué tecito. Sigamos, pues. A ver qué hay aquí. Hay algo más por aquí. ¡Yo! Se ha caído eso. Sí, pero para jugar a esa dificultad tengo que tener que saber de memoria. Entonces he tenido que entrenar y jugar muchísimo. Muchísimo. No pasártela un par de veces, sino saberte de memoria prácticamente el juego. Claro, lo que comento es que, necesidad tener de eso. Espérate, a ver si puedo construirme una daga. Otro nivel de estupidez, ¿no? Pero, ¿qué necesidad hay de eso? Una cosa es que haga una guía. Enseña a la dama a jugar, bueno, pero ¿qué objetivo tiene eso? Sí, sí, lo ven muy fácil los cojones. La de horas que han perdido haciendo eso. Aquí, espérate un momento, hostia, me venía para acá para hacerme. Fíjate, ¿dónde coño está el inventario? ¿El inventario dónde está? ¿Quieres dejar de hacer eso? Que no lo van a pillar. Coño, ¿dónde está el inventario? No, eso es que ese es su negocio. No, que ese es su negocio. El espectáculo de ese estilo, pero espérate, ¿cómo saco yo lo de la mochila? Esto se me ha olvidado a mí. ¿Cómo ir a sacar la mochila? Me cago en la masena. ¿Me han oído? Hostia, no me acuerdo cómo sacar la mochila. Yo creí que era con el triángulo no. No, hombre, lo puedes poner en modo difícil una vez que te lo has pasado. Ahora, la primera vez para... yo qué sé. Hostia, tío, que no sé cómo le eche saca...
La mochila. Yo no me acuerdo cómo se saca la mochila. Bueno, quería hacer una daga, pero bueno, ya que no puedo. Yo creo que con el triángulo. Vale, yo creo que esto era de ahí con tranquilidad. A ver, ese se va para allá. Ese creo que no llega por aquí. Este creo que se queda aquí quietecito. Ese hace una rutina muy larga, el que está al fondo. Vale. Yo creo que no me ve, ¿no? Ahora, hostia, pues no me funcionaba. Lo he pulsado 20 veces. Bueno, ya, ya. Espérate, ahora construimos. Espérate. Vamos a construir. ¿Qué te pasa, gato bonito? Fabrico una daga. ¿Qué hacemos? ¿Fabricamos una daga? Gastamos, hostia, esto estaba guay. Vamos a gastarlo, vamos a gastarlo. Ahí está. Vale. La subimos, ¿no? Vamos a subir. Shh, calla ya, gato. Sí, ¿no? Esto sí me ven. Espérate. Este sería conveniente que me lo carguen. Este juego es súper complicado. Ugh!
Cerca otra maza. Vale. Me ha costado. Que estoy con gripe. Vale, a ver, ¿qué más armas? Armas arrojadizas tengo poca. Que claro, si... ¿Tú qué? No, quita. Eso. Vale, vamos a investigar bien a ver lo que hay por aquí, a ver si conseguimos... Toca un futbolín. Pego. Vale, a ver. Por aquí no parece que haya más nada, ¿no? Oye, ¿cómo se corría así? Uy, qué mal le ha sonado eso. Vale, por aquí no hay nada. No voy a insistir por aquí. Hay que irse por la ventanica. Tess. ¿Estás bien? Solo un segundo. Por aquí. Esto nos llevará al tejado. Pero fijaos, que es una campeona, ¿eh? A ver, ¿qué le pasa a esto? ¿Y tú qué, chica? ¿Estás bien? Define bien. ¿Aún respiras? ¿Hiperventilar de pánico cuenta? Sí, cuenta. Vale. Entonces estoy bien. Tenemos que cruzar. Ahí está, ese es nuestro edificio. Guaco, ¿eh? Yo creo que Tess podría llevar la tabla perfectamente. Muy bien. Ten cuidado cuando subas, porque está un poco... Yo no me acordaba, el mismo actor de doblaje que Mulder. Bueno, ¿es lo que te esperabas? No lo sé. Pero vaya. Menudas vistas. Venga, por aquí. Eso es. ¡Ey! Venga ya. Es otra cosa que no he dicho antes. Casi lo tenemos. Concreta. Concéntrate. A sus órdenes. Y es que los entornos son un personaje también. Sí, casi son protagonistas. No lo son del todo, ¿no? Pero los entornos son protagonistas. La ciudad es un personaje. Cuando van a la universidad también. Justo en esta esquina. Venga. En marcha, tú. Este que mandón es Joel, ¿no? No me he dado cuenta que es patriarcal, ¿eh? Yo cuando lo jugué por primera vez, pues yo miraba por todos lados. Pero más por el placer culpable de darme el paseo. Claro. Sí, ¿por qué va tan lento?
¿Cómo corre? Joel, corre. Ah, vale, así. Vale. A ver, este, ¿qué le pasa? Mira, he fijado qué cosa más molona. Mira esto. Lleva un logotipo de luciérnaga. ¿Y si llegamos allí y ya están todos muertos? No va a pasar. Pero, ¿cómo lo sabe? Todo irá bien. Órdenes. Patrulla la zona de encuentro y asegúrate de que no hay presencia militar antes de mover a la chica hasta el siguiente refugio. Asegúrate de que está bien alimentada y sana. Su seguridad es de vital importancia. Oh, es muy chulo. Quita de en medio a Liot. No se abre. Pues me cago la más. Quitado. Ah, que se acaba el juego antes de que... Subid y saltar. Tengo más balas. Vaya, dame la mano. A ver si encontramos algo guay por aquí. Ya estamos, Tess. Que es muy espectacular el juego. Quiero decir que es muy arriesgado hacer una serie y que te falte este elemento. Estos elementos de fotografía que son complicados a día de hoy, a no ser que tengan muchísimo presupuesto. Pero como si está producida por Sony. Sony es propietaria, ¿no? Sony es productora, creo, vamos. No es Sony la productora. Mientras siga ahí, no sé nada. Mira, por la derecha parece que no cubre. Sígueme. Me alegro de que Marlene nos contratara. ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto, pero... Sony tendrá algo, ¿no? Claro. Intento dar las gracias. Sí, claro. Ah, vale, que estoy hablando de... Estoy hablando de otras cosas. Yo estoy hablando de este juego, hostia. Vosotros estáis hablando de... Yo voy a ser sincero. Yo todas las películas de superhéroes, yo lo... No, hombre, eso, que yo sepa, Disney no, no, HBO no, de, no es de Disney. Qué moral. Ah, sí, es verdad. Qué película, ¿no? ¿Día de Gloria o Sendero de Gloria? Es que he fijado cuánto detalle y qué historia cuentan, ¿eh? Pues nada, pues muchas gracias por el multimedia por pasarte por aquí. Ahora está un museo. Americano. Bueno, pues claro. A ver si hay por aquí algo guay que se nos escapa. Claro, yo me he puesto a jugar a este título, pero yo no me he dado cuenta de que se estrenaba la serie. Hoy sí, hoy lo he puesto, digo, hostia, pues lo voy a terminar. Antes de que... De que acabe la serie, así por lo menos puedo hacer comparaciones.
Te iba a comentar que yo las películas de Marvel y DC las veo como si pusiera el canal infantil. Las pongo, no, pero con curiosidad de no. No, no. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué hace este? Dios. Quizá. Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían. ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenían el laboratorio? No lo dijo, solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel, y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos. Volvamos a casa. No. Yo no me muevo de aquí. No iré a ninguna parte. ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿Qué estás hablando? No me toques. Mierda. Está infectada. Joel. Enséñamelo. No pretendía. Enséñamelo. Dios. Vaya, ¿no? Trae ese brazo. Hace 3 semanas. A mí me han mordido hace 1 hora y está peor. Esto es real, Joel. Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, que lo harás. Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo, así que llévala con Tommy. Mierda. Oh. Ahora parece el mal. ¡Tanta salida! Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar. No me convertiré en una cosa de esas. Esa Dara, ¿no? A ver si me estoy... Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No! ¡Vete! Vete de una vez. Eli. Lo siento, no pretendía esto. Muévete. ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho. Alto. La hemos abandonado. ¡Alto! No te separes de mí, hay que moverse. ¡Oh, tío! Parece... Morty. ¡Oh, tío! Iremos arriba. Probablemente podamos salir. Hemos oído, ¿eh? Morir a la otra. Ya, seguid avanzando. Y ahora en plural. Ya no, macho. Ya no hablan pro. ¡Ahora! ¡Lol! Esto era complicadillo, ¿eh? Objetivo neutralizado. Acabado con todo. Recibido. Vosotros, derribad la puerta. Vosotros con... Vale. Por aquí creo que había algo.
aquí. No había nada por aquí. Ahora no me acuerdo ya eso. Estos son como la policía de allí o algo parecido. Van persiguiendo a los luciérnagas, eso. Y yo qué sé, que los quieren matar, no sé por qué. No me acuerdo lo, por qué son tan malvadoides. Mira la escopetita. Ese rojo. Son los dueños del cotarro. Vale, quédate aquí. Vamos a ganar aquí. Por aquí. Vámonos, Shumasha. Vale, de esto me acuerdo, tío. Me acuerdo porque tardé un montón en pasarme esto. ¡Joel! ¡Lo tengo! Cállate, coño. Vale, buscaré por aquí. Tú, comprueba el pasillo. Vale, a ver si puedo... No puedo hacer nada. Vamos, vamos. La cosa es hacerlo de forma de sigilosa. Vale, porque este viene por aquí, ¿eh? Allá hay uno vigilando. Este se va para la izquierda. Y uno viene para acá. Yo creo que este me lo puedo cargar despacito. ¿Veis la chiquilla cómo se... ¿Cómo se...? Se sorprende, ¿no? O se escandaliza. Así me puedo meter en la habitación del lado. A ver, tengo uno, dos... Vale, vamos despacito. Ahí hay uno. Ahí al fondo hay otro. Vale, mira para acá. Coño, te voy a quitar. Da un paso en falso. Vale, te da vueltas, creo. No deja balas ni nada. Qué gorrubinos son. ¿Dónde estás, hostia? Vale, vamos a escondernos aquí. No sé si meterle con todo lo gordo. Quédate conmigo, venga. El único que me queda ya. Niña, muévete. Vas con la niña. Ya. En fin, supongo que quieres hacerlo por las malas. ¡Ah!
¿De verdad no sueltan nada? A ver, hay más gentuza de esto por aquí. Por ahora no hay nadie más. A ver si por aquí hay balas. A ver, ahí hay algo. Vale, este no lo voy a cargar. ¿Dónde coño están esos tipos? Ah, toma por culo. ¿Queda alguien más? Vamos a buscar cosas, Eli. Vamos a rapiñar. Hombre, pildorita. Bueno, por aquí no hay un cajoncillo ni nada, ¿no? No, hay un cajón. Vámonos. Es que esta parte era mejor. Hacerla con sigilo que a lo bestia. Agáchate, no sé cuántos más hay. Bueno, tú grita un poco más. Hostia, esto sí que era difícil. Vale, esta es la parte que no me acuerdo que era complicada. Creo que venía uno haciendo una ronda. Pero no sé cuándo. Y aquí me han matado un millón de veces. Aquí me han matado un millón de veces. ¿Vienen para acá o qué? ¿Viene o no viene? Voy a coger el arma. Vale, agáchate, no sé cuántos más hay. Vale, vamos allá por allá. Vale, viene por aquí. Viene por aquí. A ver si puedo pillar este aquí en Braca. Vale. Yo voy por aquí. Vosotros. ¿Me verá? Hostia, que me ve.
Vale, a ver si no me ve. ¿De qué eres capaz? ¿Cortado? Uy. Mala punta, tío. ¿No carga al otro? Loco. Pues a ese me lo he cargado. Si me espero. El otro se ha pirado, me lo he cargado. Yo a él es una máquina, ¿eh? Recarga, mamón. ¿Por qué no recarga? Cago en la puta. Podían soltar cosillas. A ver, por aquí no hay nadie seguro, así que. A ver, me quedan esos dos. Niña, vete a la mierda, no me empujes. Hostia, eso sí que me jode, ¿eh? Que los NPC este. Parece que su ronda es por allí. Vamos a mirar en otro sitio. Por el otro camino. A ver si hay. ¿Se asoma? Vale. ¿Se han separado? No, no se han separado. Pero vamos, a estos le puedo matar. ¿Ves algo? Con una. A ver si lo puedo. Matas, nunca te dejarán irte. Ah, toma por culo. Espérate un momento. Que me estoy yendo de aquí muy rápido. A ver si no hemos dejado aquí el último. El último playboy de la humanidad. No hay nada aquí. Güey. Macho, podría haber dejado algo, ¿no? Vámonos.
Ey, aquí había algo. Sabía que había algo guay. ¿Y ahora por dónde? Por aquí. Las escaleras allí. Abajo. Saltá, me cago en la puta. Agáchate. Sin objetivo, repito, sin objetivo. Hay un soldado por aquí. Mantener la posición y esperar refuerzos. Vale, manteniendo posición. ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía. ¿Los has visto? No, está vacío. Mira la zona. Encontrémoslos y larguémonos antes de que aparezcan los chasqueadores. Che, yo de esto no me acuerdo cómo matar a este. Sal, rezagado. Sigiloso, sigiloso no es este hombre. Morty, totalmente. ¿Qué cojones? ¿Quién coño me ha visto? Ah. Hostia, me cago en la... Poco lo bestia, pero bueno. Coca-Cola. Vale, vamos a buscar antes de movernos del escenario. Hay que rebuscar un poco. A ver si encontramos cosas guays. ¿Dónde está esta? ¿Está aquí? Vale, pues vete conmigo. Tenía que buscar una especie de plataforma o algo así.
Pulsa. Oh, es que bien se ve aquí debajo, ¿no? ¿Y qué tengo que buscar? El nada este no me convence una mierda. Espérate. No me diste. Aquí no se puede matar. Espérate. Hay algo ahí, ¿no? A ver qué hay por aquí. No veo nada por aquí. Vale. Ah, vale, que anda por aquí. Vale. ¿Eli? Estoy bien. No llego ahí, ¿eh? Vale, tenemos que coger la escalera esa, pero... Mira, aún funciona. Una escalera. Tal vez podamos usarla. Nota de contrabandista. Venga, vamos a leerla. Tu contacto es un tipo llamado Frank. Es con el que he estado comerciando en el exterior. Quiere entrar en la zona de cuarentena de Boston. Encuéntrate con él en la salida del metro de Park Street, donde el ayuntamiento te adjunto el visado y los papeles de la zona de cuarentena. ¿Qué te parecen? ¿A qué están bien? Ten cuidado, ahí abajo. Algunos de mis otros hombres informan de la presencia de chasqueadores y acechadores en la zona. ¿Dónde coño está este tío? Llevo 2 horas esperando y sudando como un cerdo. No dejo de ver sombras que se mueven por todas partes. ¿Y eso por qué lo escribe? O sea, yo imagínate, estás esperando que es el tío muerto como has visto en el ayuntamiento, pero... No se ve, una mierda. Uy, qué cosas guays. Macho, nada aquí es muy complicado, ¿eh? Espérate, me voy a ahogar. Oh, tontería. Espera ahí. Un segundo, a ver si controlo bien el... Es que puedo hacer la dirección, pero no sé por qué nada tan despacio, ¿vale? ¿Qué hay con la X? Y sube. Y con el joystick. No sé cómo nada. Vale, un segundo que suba. ¿Será con el joypad derecho? ¿O con la cámara? ¿Puede ser que sea la cámara? Es que no entiendo por qué no avanza. Ah, vale, que es controlando la cámara. Vale, que no me acordaba yo de esas cosas guays. Es que aquí el tiempo estaba justito. Hostia, coge la mierda esa, por favor. Me voy a ahogar, toda la pinta.
Hostia. Estoy viendo, me hago como hago. Venga, tío. Uy, a puntito, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosita. Vale, espérate, voy a curarme un poco. Me voy a curar. ¿Hay algo ahí abajo? Callejón sin salida. Ahora. Venga, a ver si lo controlo ahora abajo. No hay nada más ahí, ¿no? Hay algo más por ahí. No, no hay nada, no hay nada. Y por aquí no me he dejado nada, ¿no? Ah, pues venga, vámonos. Ah, mira, está eso ahí. Venga, para arriba. ¿Llamo? Te tengo. Yo creo que no podemos tirarla. Tampoco en el juego lo probé. Pero... ¿Te sube por aquí? Muy bien, vamos rico. Antes de avanzar, vamos a echar un vistacillo por aquí. Muy bien. ¡Digo, de NAR! Hay algo ahí, he visto ya algo. No. No, esa otra para recargar. Ay, espérate. Para recargar la linterna. Se puso de moda en aquella época la linterna aquella cinética. Que se recargaba con energía cinética. Y hay que mover el mando para recargarla. No sé si se siguen vendiendo aquello que fue. Oye, mira, lo de Tess, no sé ni qué... Te voy a explicar qué haremos. Nunca hables de Tess. Nunca. Nos guardaremos nuestras historias para nosotros. Segundo, no le cuentes a nadie tu estado. Pensarán que estás loca o te matarán. Y por último, harás lo que te diga, cuando te diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo.
Se hace lo que digas. Bien. Hay una ciudad hacia el norte y hay un tipo que me debe favores. Tal vez nos pueda conseguir un coche. Vale. Movamos el culo. Allá vamos. Sí, será más rápido atravesar por aquí. ¿Qué? Nada, es que... nunca había visto algo así. ¿El bosque? Sí, nunca había paseado por el bosque. Mola bastante. Si estaba a la altura, ¿por qué te dejó con nosotros? Ahora está mejor. Chica, no te enfades, pero para empezar, la probabilidad de que tu amiga sobreviviera no era demasiado alta. No importa. Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una piedra. Créeme. Ojalá hubiera otro. Chulada, ¿eh? Parece un bosque frondoso. Parece que podamos meternos, aunque no sea verdad, pero... que gráficamente el juego está muy, pero muy bien, ¿eh? Y lo bonito de jugarlo en PlayStation 3 es que puedes decir, esto es PlayStation 3. Sé que hay algo por ahí, espérate, antes de meternos aquí, y vamos a acabar esta sesión aquí. Antes de meternos por ahí, vamos a investigar un poco el bosque. Yo creo que había algo más en el bosque. Pero fijaos qué chulada, ¿eh? Hasta que ya, mira, aquí había algo. No me lo iba a dejar atrás. ¿Una nota? ¿Qué es eso? ¿Y eso qué es? Ah, ¿una munición? ¿Qué es eso? Mira, ¿verdad? Otra cosita. Ya no hay más nada, yo creo que aquí ya no hay más nada. Qué bonito todo, qué bien puesto todo, el río, los arbolicos. Todo precioso. Y aquí hay algo, no. O sea, digo las de verdad. Sí, las veo. Qué bonito, qué bonito. Perdón, digo... se me ha ido el santo al cielo. Deja que eche un vistazo. Hombre, un palitroque, lo que siempre he querido. Esta rata he pedido yo un palitroque y nunca me la han dado. Yo creo que este pega más fuerte. La tubería es más fuerte que el otro. Hola, pero si tiene una modificación. Mejora de combate. Cualquier arma cuerpo a cuerpo para matar a los enemigos de un golpe. La mejora tiene uso limitado. Se romperá cuando haya alcanzado su máximo de resistencia. Para tomar viento el palio. ¿Hay algo más por aquí? Ahí... sí, ahí está la tabla. Ay, que me mata. No quiero. Venga, subimos. Antes de subir, vamos a investigar a ver si por aquí
Hay algún luciérnaga que se ha quedado borracho. Un muñeco perdido. Que se suelen quedar muñecos por aquí. Raro. Aquí la seguridad no estaba bien. Allá vamos. ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde soléis veros? ¿Eh? En distintos lugares. No habías estado aquí, ¿verdad? Hay la sensación de que tenemos que atravesar. Nunca había estado aquí en persona. ¿Y ese humo? ¿Crees que será él? Espero que sea él. La sensación de que tenemos que atravesar toda esta población, vale, y de que de verdad podríamos explorarla. Aunque es todo muy lineal, ¿eh? Este juego muy lineal. Y no lo digo, lo insisto en eso porque... Coño. Eso está guay. O sea, que no te tengas que inventar el camino. Imagínate si tienes que ir por la ciudad y... a lo loco. O sea, en cierto... que sea lineal un juego hoy en día no es malo siempre y cuando... pues pase como en este juego, ¿no? Que hayan invertido bastante. No, por ejemplo, en Singularity yo me lo pasé muy bien. Aunque le hubiese venido bien alguna zona más, algún extra, para que fuera rejugable, que tampoco tiene que ver con ser lineal o no. Hay juegos que le sienta estupendamente ser lineales, no marear al jugador. Y darle sustancia. Es como si te tienes un frigorífico gigantesco y cuatro ingredientes. Es lo que suele pasar hoy en día. Tuve con cuidado, es una buena caída. Muy poquito ingredientes y mucho espacio. Fijaos, ¿eh? Yo al contradictorio. A ver, esto, por ejemplo, que lo que estamos haciendo es simplemente darle para adelante, que podría decirse el Death Stranding, igual. No, en Death Stranding tú vas andando por un paisaje que has visto desde el minuto 1 del juego, que te ha sorprendido, bueno, que sorprende al principio, ¿no? Y el problema de Death Stranding es que no pasa nada, solamente hay piedra, hay que esquivarla, te da un paseo, pero ya está. Bueno, venga, vamos a seguir chispitín más. ¡Oh, mierda! Bueno, no, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Yo creo que está bien. Hemos jugado poco, pero bueno, lo hemos ido cogiendo un poco el tiento al título. Más o menos de juego, hemos jugado una hora y cinco minutos por ahí. Tampoco me han matado tantas veces. Vale, nos quedamos aquí. Es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. Y...